saludo a todos los maníacos metaleros de América Latina. Aquí es Paulus Moura y estamos comenzando la 19ª edición del programa Metal y Vena, aquí en Dark Radio, la casa subterránea en el internet. Hoy tenemos bandas de thrash, speed, death, black, doom, procedentes de Chile, Nicaragua, Venezuela, Perú, Argentina, Surinam y también una entrevista con Carlos Beltrán, el locutor del programa ecuatoriano Ritos de Muerte de la Radio Extrema. Vamos a hablar un poco de la escena ecuatoriana, shows, también de su programa de radio y otras actividades que están en apoyo de la escena metálica latina. Para empezar, los saludos y gracias por responder a nuestra llamada, siempre con el objetivo de difundir cada vez más el escenario latinoamericano. Y bueno, la primera pregunta a modo de introducción, cuéntanos un poco sobre la historia del escenario metal ecuatoriano. Bueno, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos a toda la audiencia de Metal y Vena. Primero agradecerte a ti, Pablo Moura, por la entrevista a la cual me has hecho llegar. Bueno, en cuanto a la historia del metal ecuatoriano, prefiero un poco andar en la parte del metal guayaquileño, que es donde yo vivo, Guayaquil, Ecuador. La escena metalera empezó con bandas como Abraxas, Blaze, Demolición, Moulin Rouge en sus tiempos. Estás dando heavy metal, thrash metal, y actualmente ya Blaze está un poco más envasada al power metal. Demolición sé que está trabajando igual, un poco alejado, ellos nunca editaron un material profesional. Moulin Rouge de igual manera, creo que están todavía en escena. Ya en la década de los 90 podemos mencionar a bandas guayaquileñas como Profecía, Incarnatus, Malacatus, Infection, Abismo Eterno, los mismos Misterio, que han alcanzado a sacar material como tal, ¿no? Ya en los 2000 encontramos bandas como Terrorific Morbus, Necronymphomaniasis, que ya no existe, Ancient Dead, Dark Forest, Rigor Mortis, Lord Chacal, Nihil Domination, entre ellas las más activas y que han podido editar material, ya sea en cassette o en CD, que se han mantenido en escena, pues, ¿no? Ya en nuestra última década, a partir del 2010, te puedo mencionar bandas como Pentacle, Destroyer Attack, banda con la que justamente en marzo estuve girando por Colombia, 6 fechas que se hicieron allá, y tengo entendido que para agosto van a estar abriendo a Argoat de Finlandia en Perú. Bueno, lo primero release ecuatoriano que llegó a mis manos fue el demo tape Dominos, lanzado en 2000 de la banda Mortum. En aquella época yo tenía una distribuidora llamada Erinis Records, que todavía existe pero no pertenece a mí más, y puedo decir que este material fue muy difundido por acá. A partir de este material, he tratado de aprender más de la escena ecuatoriana y conocí otras más como el Abismo Eterno y Rigor Mortis, citado por usted, también Ancient Serpent, Aneurisma, Procession, que después cambió su nombre para Decapitados, también Ecuador Cadáver, Hell Vomit, Kybalion, Satanis Maleficaron. Entonces le pregunto, ¿cuáles son las bandas entre el viejo y las más jóvenes que son importantes para conocer y que representan la escena de Ecuador?
Bueno, Pablo, con respecto a tu pregunta de bandas importantes para conocer y que representan a la escena ya de Ecuador, nuevamente te menciono bandas como Incarnatus de Guayaquil, bandas como Cry de Ambato, Necrofobia de Riobamba, Ente de Quito, Infectus de Loja, Mutilated Cries de Ambato, Eutanos de Quito, que justamente estuvieron girando por Brasil y luego por Europa. La banda Total Death, que ya está bajo el sello de American Line Production de México hace bastante tiempo. Legión de Puerto Viejo, Misery, que es una banda de Manta que ya creo que ya está, ya no existe. Malacatus, que sigue de Guayaquil, que sigue en producción. Abismo Eterno, que creo que están separados. Grimorium Verum de Quito, Acolyte Rise de Quito, Nihil Domination, que creo que también está en para, pero se mueve mucho en sellos norteamericanos y europeos. La banda Ceremonia de Cuenca, que hace mucho tiempo no sé nada de ellos, no sé si están activos. Profecía de Guayaquil, y nuevamente te menciono Destroyer Attack de acá de Guayaquil. Entonces está ahí nombres de bandas importantes de Ecuador para se conocer en la opinión de Carlos Beltrán. Y para este bloque separé tres sonidos de los chilenos de Evil Madness y los Power Speed Metal de Vortex de Nicaragua y de la ecuatoriana Aneurisma. Confiro estos petardos. Y luego volveremos. Thank you.
La maldad y codicia.
We'll be right back.
fear. Chaos, panic and terror. We are stuck on a destruction. Death win of our race. Forces of pushing. The dogma has been broken. Humanity conspires it. Rivers of blood flood the planet. Cadavers are spread. Perfect brutality. With funeral songs and now the mass terror evil. Look
Russian.